mía, ¿qué tal? ¿Cómo están mis niñas? Espero que mis niñas estéis muy riquete bien. Bueno, pues yo me paso por aquí. Lo voy a intentar hacer lo más rápido posible para enseñaros que me ha llegado ya mi paquetito con mi pedido a Maquillalia, ¿vale? Eso, lo que estaba diciendo, que este fin de semana, bueno, no sé si fue el fin de semana. Bueno, que me hice un pedido, ¿vale? Que mi abuela me dio dinero para los reyes y para mi cumpleaños y aprovechando que Maquillalia, cuando es tu cumple, te manda un 10% de descuento. Pues digo, mira, con el dinerillo de mi abuela y con el descuento que me hacen los de Maquillalia por mi cumple, digo, pues mira, pues me voy a hacer un pedido. Y a lo que hice, porque yo el año pasado dije, Lourdes, tu abuela te da dinero, te gasta el dinero y al final no te compras nada. Entonces el año pasado, con el dinero me compré tres paletas que salieron nuevas de Lidl, me fui a Primor, cogí un 3x2 y me hice con la nueva colección de paletas que habían salido de Lidl, de Slick. Y este año, pues me he hecho mi pedidito a Maquillalia. Y aquí está, y os lo voy a enseñar. Que os tengo que decir que yo creo que era un pedido que era poca cosa, que tampoco me vine yo muy arriba, pero la mayoría, no me acuerdo de lo que pedí. Bueno, la mayoría, sí, yo creo que son cuatro cosas lo que pedí. Bueno, espérate que esto se corta otra vez. Nada, que a todo esto vamos a abrir el paquete, que eso sí, siempre viene esto muy bien envuelto. Y ya, pues veo lo que me pedí. Una paleta de sombra, no sé qué me había pedido. Muy bien envuelto. Esto siempre viene muy bien envuelto, ¿eh? Madre mía. Oh, me estoy poniendo nerviosa. Esta es identifica la burbujita esta. A mí me pone la burbujita. Como veis, soy una persona muy fina a la hora de abrir las paletas. Muy fina, muy fina. Muy, muy, muy fina. Vale, pues ya hemos llegado. Vale. Pues empezamos. Bueno. Vamos a ver lo que siempre viene en un pedido de Maquillalia, la factura y las chucherías de regalo de Haribo, que siempre tú haces un pedido a Maquillalia y pidas lo que pidas, siempre te echan tu paquete de chucherías y tus facturas, para que sepas lo que has pedido. Pues eso, que siempre te mandan el paquetito de chuches Haribo, que están súper ricas, y también siempre te echan una muestrecita de algo. En este caso me han echado a mí un serum para la cara de la marca Ciaga, ¿vale? Ciaga, como se quiera decir la marca, ¿vale? Entonces, Maquillalia, porque bueno, las que me vean por Instagram ya saben la mayoría que es una página web que se dedica a vender productos para, o sea, de maquillaje, de cuidado para el rostro, para el cuerpo, para el cabello, o sea, infinidad de productos, venden infinidad de productos aparte de maquillaje, ¿vale? Solo se puede hacer compra online, no hay tienda física. Y yo la verdad es que siempre que he pedido a Maquillalia, ¿vale? Son, vamos, muy rápido el pedido, tenéis diferentes métodos de pago y es todo muy sencillo, yo lo recomiendo. Así que si alguna queréis haceros con alguna de las marcas, pues que yo salgo por aquí o os puede... Pues eso, que si queréis alguna de las marcas que le podáis ver a alguna chica que sigáis, que le gusta el maquillaje o tal, pues en Maquillalia las podéis conseguir, ¿vale? Hay infinidad de marcas. Bueno, pues dicho esto y enseñando los detallitos que mandan, vamos a los regalitos que me pedí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por estos polvos de Maybelline, que ya son unos polvos que la verdad las veces que lo he probado me han encantado, porque incluso poniéndolos solos sin base de maquillaje dejan una piel muy, muy, muy bonita. Y la verdad es que tenía ganas de volver a hacerme con ellos y son los Fit Me Matte and Poreless, ¿vale? Los de Maybelline, en el tono 220, que es el Natural Beige, ¿vale? Pues una de las cositas que me hice fue con estos polvos, que la verdad yo los recomiendo, me gustan mucho. Y mi tono es el 220 Natural Beige. De esta gama, de la Fit Me, también tenéis base de esta línea de la Fit Me de Maybelline, también tenéis la base de maquillaje, que yo también la tengo. Y la verdad es que va bastante bien. Bueno, justamente levantamos. Ay, ya lo había abierto. Ay. Con el Jenny de Bell tengo la base de maquillaje y la verdad es que me gusta mucho. Quería repetir con la Hypoallergenic Jenny de Bell, pero está súper agotada. Así que me he hecho con el corrector y con una base de maquillaje también. Por eso, como estaba diciendo, que como no estaba disponible la base de maquillaje Hypoallergenic Jenny en el tono 03, que es el que yo utilizo, digo, bueno, pues me cojo esta, que es también de la línea Hypoallergenic Jenny, pero es la Full Cover Foundation, es decir, que es una base de maquillaje de cobertura total, ¿vale?
Además lo tiene que poner. Vale, base de maquillaje de cobertura total. Yo me la he pedido en el tono 03 vainilla, que no sé si me irá bien. Yo creo que sí. Quizá a lo mejor un pelín clarito, pero bueno, la descripción de la base te dicen que se asienta muy bien. Una vez que la aplicas, se asienta muy bien a tu tono de piel. Así que nada, la usaré y bueno, como tengo los polvos, pues bueno, puedo meterle un poquito más de color con el con los polvos, con el contorno, en fin. Que yo creo que la verdad aquí no sirve muy bien, pero es muy similar a mi tono de piel. Luego ya que se asemeja, deja la sensación como de la base de maquillaje sigue empolvadilla, me parece que me da la sensación, ¿vale? Pero sí es verdad que se asemeja mucho a mi tono. De tal manera me he quedado en un tono más o menos medio, porque estaba el 04 que yo lo veía ya demasiado oscuro. Así que la verdad que yo creo que es que aquí con el aro de luz no lo podéis ver. Pero yo digo que la verdad que yo creo que me va a quedar ahora en invierno, me va a quedar bien. En verano quizá a lo mejor no. Pero bueno, que nada, que ya la probaré. Y ya os diré si es de cobertura total, si no quita las imperfecciones, no las tapa y todas las cositas. Y a ver si me gusta tanto como la otra, la Hypoallergenic de que ya tenía yo anteriormente, ¿vale? Bueno, vamos por el corrector, que también es de Belle, en el tono 01, que no sé si lo había dicho antes. Hay solo dos tonos, el 01, el natural y el 02. Yo me he pedido el más clarito, así que vamos a ver cómo queda. Vuelvo otra vez a la base de maquillaje, que no es de acabado, que el acabado es mate, que he dicho antes que era como efecto empolvado. No, empolvado no, es mate, que me he equivocado, ¿vale? Es que lo estoy mirando ahora, digo, no, es mate lo que quería decir. O sea que para pieles mixtas y tal, pues nos va a ir genial. Y ahora sí paso ya al corrector. Como he dicho, el corrector lo hay de dos tonos, el 01, que yo el que me he pedido, que es el más clarito, y el 02. ¿Vale? Entonces, el corrector lo que nos va a prometer es que va a iluminar, va a disimular los signos de fatiga, oculta las ojeras, reduce visiblemente la arruga y garantiza una mirada radiante y descansada. Se adapta perfectamente al tono de rostro, igual que la base de maquillaje. Y no contiene fragancia, testado bajo la supervisión de un dermatólogo y oftalmólogo, adecuado para personas con pieles sensibles y con tendencia a la irritación. Yo la zona de la ojera la tengo muy sensible, así que yo creo que me va a ir muy bien. La parte de la ojera es muy sensiblita y tal, aparte de eso yo es que la tengo muy reseca. Yo el resto de la cara la tengo muy grasa, pero lo que es la parte de la ojera la tengo muy reseca. Así que suelo tirar por correctores que me hidraten y que no sean mate y que no me resequen para que no se me acentúe la línea de expresión, la arruguita. Entonces, yo creo que este pues también. El formato es tipo gloss y mira, el tono me va que ni pintado, el clarito. O sea que el tono muy bien, porque siempre el corrector no lo tenemos que coger un tono más claro que la base de maquillaje para que a la hora de ponernos la mirada quede iluminada, ¿vale? Para iluminar siempre cogemos las cosas claritas, las sombras claritas, pues con el corrector igual, siempre un tono más clarito que nuestra base de maquillaje. Así que nada, aquí está el corrector, vuelvo a decir, es el Liquid Edged Concealers de la gama Hypoallergenic, tono 01 natural, ¿vale? Y ahora, por último, pero no menos importante, os voy a enseñar esta paletita de una marca que yo tenía muchísimas ganas de probar, que es la marca Lovely, que yo hace muchísimo tiempo vi por aquí, a través de aquí conocí la marca, y unas paletas con una sombra en tonos pasteles preciosos, unos lápices también para los ojos en tonos pasteles, en rosita, en amarillo, todo muy pastel, todo muy bonito, muy cookie, pero se agotó enseguida esa paleta, los lápices. Incluso en este pedido volví a mirar a ver si estaban los lápices de ojos y nada, súper agotado. Y entonces abrimos y vienen los polvos con su esponjita, con un espejito, ¿vale? Así que nada, os voy a decir, perdonadme, el precio de los polvos, me salieron por 5,99 los polvos, ¿vale? Así que nada, esto es una reposición. Luego, seguidamente, me pedí un corrector de la línea Hypoallergenic de Belle. La verdad es que de la marca o de la gama. Y pues digo,
me tengo que hacer con una de las paletas. Y la verdad es que me puse a mirar y encontré esta, la Peach and Crit Edge Shadow Palette, ¿vale? Son 16 sombras. 16 sombras que son super cookie. La paleta es, vamos, una cucada. Una cucada. Mira el packaging así con melocotones. Ay, qué bonito. Y luego los dibujos de melocotones. Yo creo que son melocotones, sí. Y bueno, pues mezcla sombras mate, de shimmer. Esta es para morir, ¿no? Vamos a hacer un poquito de swatch. Perdona. Bueno. Con lo que me gusta, a mí un color. Vamos a probar esta. Ay. Bueno, preciosa. Está muy bonita en persona. Bueno, pues nada. Pues qué poco puedo decir de la marca. Que la tengo que probar. Que tiene muy buena pinta. Que el packaging es muy cookie. Todo muy, muy cupcakes. Cuando ves que las cositas de la marca, tú te metes a mirar cositas de la marca y es eso. Te recuerda todo muy dulce. Las cupcakes de americanas. Todo muy así, muy... muy chuli, no sé. Y pero esperaros que voy a coger una mate para que veáis. Vale, aquí no tengo. Ay, qué suave. Qué cremosita las mates. Vale. Oye, pues... de primera, muy buena pigmentación. Tanto las mates como las de... sí, las de Bridgie Bridgie, que me gusta a mí tanto. Pues, mi paletita de la marca Lovely, que es mi primera paleta de la marca. Y ya os iré contando. Así que ahora os voy a decir el precio de la paleta. La paleta me costó 8,99, ¿vale? Así que nada, súper feliz con mi nueva paletita de la marca Lovely, que es la primera cosita que tengo de la marca. Y deseando de meterle mano, de crearme junto con todo lo que me he pedido, que ya haré algo para que lo veáis. Yo creo que mañana... algo me haré, creo, yo creo que sí. Bueno, deciros que la paleta me costó 8,99. La base de maquillaje, su precio original era de 9,99, pero en el momento que yo hice el pedido la habían rebajado y me costó 7,49. Y el corrector me pasó igual. El corrector se quedó en 3,37, pero era más caro, creo, ¿vale? Las dos cositas las cogí, tanto la base como el corrector, a la hora de hacer pedido habían rebajado el precio. Así que nada, que estas son las cositas que me he pedido, que la verdad es que muy contenta con la paletita, que tiene muy buena pinta, muy buena pigmentación, así de primera impresión. Los polvos que ya lo había probado y me flipa, y a probar el corrector y la base de pelo. Diré qué tal el corrector también y la base de maquillaje. Y bueno, deciros también que si, bueno, decís, bueno, pues mira, que voy a hacer un pedido de maquillaje. Si hacéis un pedido superior a 20 euros, los gastos de envío os salen gratis, ¿vale? Y eso en cuatro cosillas que estéis, está hecho. O sea que, por si alguna interesa y os decidí hacer un pedido, pues ya lo sabéis. Cuando lleguéis a los 20 euros, los gastos de envío, los tenéis gratis, ¿vale? Y nada, poquito más que deciros, que este ha sido mi pedido, que súper contenta y que ya os iré comentando las primeras impresiones, qué tal funcionan los productos y que espero no haberos creado mucha ansia. Potinguera. Que nada, niña, que nos vemos por estos mundos potingueros y que nada. Que tengáis una feliz noche. Besitos. Y llevo filtro. Que esta no es mi cara. Que llevo filtro.